Energía en el vacío. Hay energía en el vacío. Muchos experimentos demuestran que la energía aparece y desaparece en lugares donde no se detecta nada. Respecto a estas fluctuaciones, los científicos dicen que son fluctuaciones cuánticas. En este punto, desarrollan la idea de energía fantasma, en la que aparece y desaparece. La gran pregunta es si esta energía está libre o atrapada. ¿Qué quiere decir esto? Si está suelto se puede extraer. Si lo arrestan no se lo puede sacar. Muchos cosmólogos probarían sus ideas si fuera posible la retirada. ¿Podría ser la posibilidad de energía fantasma o la variación de la energía oscura? La pregunta es, si algo recorre la distancia de Planck, desperdiciaría energía o no. Imaginémoslo así, la energía en el sistema puede aparecer como un campo adherido al cuerpo del universo mismo, o separado. Ahora, pongamos en escena, un agujero negro. Un agujero negro es el objeto más contrario que existe a la teoría cuántica. Así que imaginemos que estamos en el umbral de un agujero negro, observando la distancia de Planck. Ahora, imaginemos que el umbral está en el centro de la distancia de Planck y que se produce energía y no energía. Por lo tanto, la energía se libera porque está fuera del umbral del agujero negro. Y la falta de energía le quita la energía al agujero negro. Y así uno imagina la idea de que los agujeros negros puedan evaporarse. Una idea del físico Stephen Hawking. Otra situación similar es definir que en la distancia de Planck no se sabe cuándo se está dentro o fuera del límite, y lo que por alguna regla cuántica aparece hacia afuera lo que estaba dentro, y luego escapa del agujero negro. En esta pregunta radica el gran problema. ¿Cuál es la probabilidad de que lo que está dentro esté fuera? Recordemos que el agujero negro, en sus leyes de existencia, no obedece a la teoría cuántica. Así se genera el límite en la distancia de Planck para idealizar que ahí tenemos el cuánto, porque la distancia de Planck estaría en el punto interior y exterior al mismo tiempo. Hagamos un análisis interesante. Imaginemos que un agujero negro supermasivo se encuentra en el umbral de la distancia de la tabla. Un cuánto de energía. Es decir, la idea de la menor cantidad de energía posible, y está por encima de cualquier energía liberada. La pregunta sería. ¿Dónde estaría el lugar que estaría por encima de la distancia de Planck? ¿Y cómo sería el espacio para que se compacte esa energía? ¿Sería un cubo o sería una esfera? Ahora bien, en cualquier espacio tridimensional en el que no puede haber un espacio menor que la distancia de Planck, habría una diagonal mayor. Esto haría que este factor espacial de la distancia de Planck fuera inviable para extraer energía de un agujero negro. En cierto modo, la idea de la distancia de Planck solo tiene sentido en una dimensión. Por tanto, el volumen de Planck pierde su significado racional. Hola, nuestro vídeo ha finalizado, pero encontrarás muchas más noticias en nuestro canal de YouTube, Busca la Verdade, y en nuestra web reformadoresdasaúde.com. Novedades en vídeos y textos con diversos consejos sobre salud. Temas históricos, arqueológico, educativo, principios y virtudes, matemáticas y física, geografía y ciencia metodologías y mucho más. Únete a nuestro canal y a nuestro sitio web y verás millones de temas tratados allí. No pierda tiempo. El conocimiento es poder. Te esperamos allí. Hasta luego.